Se viene el dubstep. El dubstep ya está. Llegó. Dime qué pasó. Oh, oh, no. Dime qué pasó. Oh, oh, entra otro. Oh, oh. Dime qué pasó. Oh, oh. ¿Esto está en complex? No. Dime qué pasó. Oh, oh. Will Smith. Bra. Will Smith. ¿Qué pasó, Will Smith? No, Will Smith, ¿por qué? Ring, ring, poop. Dime qué pasó. Oh, oh, entre nosotros dos. Dime qué pasó.
Dime qué pasó. No quiero nada, quiero todo, todo lo... No, ripollete. Presente el culcardo. Siempre al final el culcardo, tío. ¿Cómo me dices eso? Tío, va, me sorprendí, tío. Cada mate te mates a primera hora, tío. Va, explode, explode. Esplau. Mates a primera hora, tío. Esplau. Siempre más mates, tío. Mola el... No achas fet els durs de cast? Pasa mal, no, tío, porfa. Porfa. On es passa mal, tio, porfa, que no li vull demanar la frita, tio, que li sempre li demano la frita, tio. I no passo de demanar-li més la frita. La frita ja, la frita, tio. Ja està bastant frita que sempre li demani, tio. Ja està bastant frita que sempre li demani. Flip. Flip? Sabia de copiar ELS anunciates. Tu, què hables? Era el A i el B. Jo només he fet el C i el Cefa. El Cefa, tio. Tu has fet la R, tio. Era de la R a la P. Era de la R a la P al final. Buena. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo estamos? Gracias, Sergio. Mola, mola. Full dubstep de Skrillex, Estos maquinón un zapache. Un zapache. Apache. Apache. ¿Tiene apaches? Apache. Mira. Apache Snare. JSJSJSJSJ. Tengo un sample para que Cata, aquest su apache. En su fali. ¿Me enchufas un apache? Will Smith, ¿cómo estamos? How you doing? Tú estás aquí, Will Smith, eh. Nah, me he pasado el choque entero. Will Smith, Don't slap. What the fuck? Don't do this. No pegues, tío. Ya está, tío. Ya está. Ya está, Will Smith. Ya está. No pegar, tío. No hit. No hit. No, Will Smith. Will Smith. One premi. Come on. I am Mr. Slap. I'm Mr. Slap. Come on, bro. Come on, bro. Don't slap. It's rude. Ah. Think about Chris Rock. Ah. Come on, come on, no, no, FF. Will Smith. El Chris Pedras. The Mr. Slap. Chris Rock. Come on, man. What happened with Chris Rock? Entro al Breaking News. Parsen está gimiendo. Sorry, man. Come on, Will Smith, come on. That's it. Breaking News. Will Smith, that's it. This is the announcement. Will Smith, that's it, come on, please, okay?
W. Sí, Will Smith, yo también estoy flipando. Will Smith, Will Smith es una caparsen. Es una caparsen, sí, Will Smith. Breaking News, tío. F, tío, F por Chris Rock, tío. Chris Rock, pensamos todo. Pray for Chris Rock, tío. Chris Rock, tenemos Chris Rock. We pray for you, F for you. Chris Rock is Popo. Popo. Cam Rock. Will Smith burned for a decade. No, come on. Sorry, man. Chris Rock. Come on, Will Smith. That's enough, that's enough. Can you follow me on Instagram? Will Smith, don't follow Nachito. Don't follow Darkoid. Nachito, please. Nachito, te va a pegar, tío. Te va a pegar. Ah, en la que no espera. Don't hit me, please. Don't hit me, please. No. Una guitarrita, ¿no? Una guitarrita así. Arroba Darkoite. Ya, están Ferran Skills. Holy shit, Darkoid, te va a seguir, uff. Yo creo que de un hit, yo creo que 3-4 hits se los llevas, de Will Smith. Feranskis. Bastante Feranskis, sí. Apache. Aquí esta canción recuerda a Apache. Apache. New Pleasant with Will Smith. Carita de diablo. Nah. Stonks. Literalmente Stonks. Ojito el baile del Steve. Will Smith. No. No castellano, no español. No. No, solo English. Will Smith, come on, Chris Rock. Slap, come on. 3-4 slaps, ok. One slap only, come on. No es pango. R. Ñ. Come here. Will Smith slap my ass. No English, man. No English, man, no. Come on, Will Smith, come on. Will Smith smack my ass like Donald Trump. Es tenis. Es full tenis, tío. Es full tenis, sí. Ya. Full tenis, tío. En un partido que estaba recordando, tío. Me estaba acordando un partido hoy. Y me vino a la cabeza y la verdad es que tenía que ponerlo así, así. Es que bueno, no lo voy a poner. Un partidillo. Jorge Nadal vs Juan Semana Santa. Mold Metallic. ¡Ay, ay, ay! Bastante The Last of Us, A Caparson me regale un autógrafo. Metallica, Whiplash. Metallica, Metalls. ¿Es lo de Metalls? Te regala un slap. Tú, Will Smith, te firmo un autógrafo si me regalas 3 slaps. Como que Will Smith habla español. Sí. Breaking news, Will Smith habla español. Oh. Increíble.
Will Smith está aquí. Vale, te lo firmo, ¿eh? A ver, ponme tus senos. Will Smith, ponme tus senos ahí delante de la cámara, te lo firmo, ¿eh? Es Paulo Landre. Te los doy. ¿Lo estás cogiendo? Report. Ese par sentío. Ya. ¿Lo has cogido? Un abrazo grande. ¡Un abrazo grande! Gabri, ¿qué tal? Will Smith, Benjamin el rabo de 3 en 3. Suck dick. Sí. Hostia, no dice. No lo dice, tío. Benjamin el rabo 3 en 3. Ahí está. ¿Lo has oído, no? Will Smith, ¿lo has oído? You et yo que gana tengo de un festi de dubstep. Suck my dick. Bueno, digo, gana tengo de un festi de dubstep. Escucha esto, a ver si te recuerda a alguien. Ahí, Gabri. Muy banga, oh. Esto sería Brostep. Es el Spritex. Es muy Sprinkles, ¿eh? Lo he hecho pensando en esto. Pone un pianito de fondo haciendo de contra. Es el Spritex. Es Spritex, tío. Quiero esa canción para mi nueva película. Obviamente. Gracias, Will Smith. Will Smith. Placement a Gabarson, please. Ponlo en tus nuevos vídeos. Trato. Es trato, Montes Pringles. Cógemela. Se le llamaba Mumbatón a la de Bengren. ¿Qué dices? No es Mumbatón. Bueno, está 110, no está a tiempo de darse normal. Pero no es Bombatón, tiene drums de dubstep, no tiene drums de Bombatón. Bombatón serían. Es glitch hop. Bueno, sí, es más tiempo de glitch hop que dubstep, es verdad. Will Smith no podrá hacer ni una peli más. Primero debes controlar tus slaps. Sí. Tu la vendra al BBF Parson. Tururu. Te voy a dar un documento para que lo firmes. Algo así, ¿no? No me voy a liar, la verdad. Un lupardo y ya está. ¿Me das al BBF Parson? ¿Quién viene? No creo, ¿eh? Es que ya fui una vez y no me gustó nada como sonaba. Es que al BBF, al estar cerca de la playa, el viento se lleva el sonido súper rápido. Y se escucha bastante mal. Depende, o sea, si no viene alguien de dubstep, la verdad es que no creo. A ver, para ver a Martin Garrix. Bueno, Parson, me voy a dormir, que me tengo que despertar a las 7. Yo también, tío, yo me tengo que despertar a las 6. 6, team. Pero bueno, aquí estamos. Padreando. Pero bueno, no pasa nada. Vino Marshmello. Viene Marshmello. Marshmello es lo que hay en los supers, ¿no? Marshmello es lo que te puedes comprar en los supers, ahí al lado de las chucherías, ¿no? Vale. No, yo vi el Marshmello y no me gustó como pincho, la verdad. Pero bueno. A ver qué sacan. Te voy a dar un documento para que lo firmes, dale. Pásame. Más no toca dubstep. Ya, pero también toca el. Y ese. Me da diabetes, la verdad. Me da un poquito de diabetes. Bueno, es que yo cuando lo vi pinchar me decepcionó bastante.
era todo colorines y I will be with you. Y yo estaba ahí como creo que no tengo demasiado azúcar en la sangre ya. ¿Dónde lo viste? En el Dream Beach, tío. Hace 3 años. ¿Tres años fueron? 3 años, sí. Le quita sus derechos humanos asterisco. Le quita sus derechos humanos. ¿Viste que el Progressive House está remontando? Más que Progressive House, más Techno House que Progressive House, o el Progressive de antes, pero ¿a quién te refieres? Yo, por ejemplo, veo Hardwell, lo que está sacando nuevo, y gente, productores Dutch, o sea, holandeses, que están haciendo más oscuro Techno, ¿sabes? Más que el Progressive de antes, del melódico. Claro que el Progressive, hay dos vertientes, el Progressive melódico y el Progressive más Techno. El Progressive en general. Gente está volviendo a hacer. Y está volviendo a pegar de a poco. Melódico. Festivalero. Melódico. Ya, pero melódico, ¿tú crees? Yo creo que más es más el rollo Future Bounce que está pegando más. Fuerte. Algo así como no, esto no, esto no, esto no, esto, esto, esto no. ¿Lol? ¿Timing? ¿Timing? Saludos desde Puerto Rico. Algo así mola mucho, algo así mola bastante.
Motherfucker, Bruce, yes, L, only, all, one, and only, noise over. Ruido, 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 Pedro, ruido, 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 Pedro. ¿Qué pasa, Noisy? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Noise effect. Noise effect. Noise effect. Uf, bravo. Pues aquí reventado. Del curro, ¿no? Saliendo. Me lo imagino, tío. ¿Qué tal la cocina, tío? ¿Cómo te sientes, tío? Ayer estuve de festa otra vez. Es verdad, vi una story, tío. Dije, hostia, tío, otro festival se ha ido. A ver a Sefa, ¿no? Ayer estuve conduciendo. Voy a 4 festis en 5 semanas. Ah, ¿vas a otro todavía más? Grande, tío. La vida holandesa, ¿no? La vida holandesa es esa, tío. Festis por todos lados ahí. Aparte que ahora están abriéndolos todos. No, no. Cefa. Bueno, y sí. El intense. Heavy, tío. Pero me refería que he ido a 4 festis en 5 semanas. Ah, vale, ha sido ya. Ah, vale. ¿A qué te refieres a que ya? Grande, tío. Guitarra. Igual te ha molado más, tío. Un radio FX aquí. Easy money. Y ayer empecé a beber a las 13 y no paré hasta las 2 a.m. ¿Cómo? Empecé a beber a las... Muy loco. ¿A la 1? El de ayer estuvo muy random. ¿Qué dices, tío? ¿Eres alcohólico ahora? No, Noise Fresh nos fue en la bebida. Lo perdimos en la bebida. ¿Cómo que 12 horas bebiendo, tío? El festi era de 13 a 23. ¿Trici a 23? ¿Cómo que estuviese 12 horas? ¿12 horas bebiendo? ¿Qué hablas? Pero después nos fuimos al centro de Ámsterdam a seguir la fiesta. ¿Al Red Light District? Oh my god. Noise Ferliqueado. Qué bueno. Pero que sabes lo más grande de todo. Come on, bro. Bro. Come on, no bro. No, sí. Me enteré de que el festi era ayer. De que el festi era ayer. ¿Cómo? Vi uno, sea, lo vi por Insta. ¿Cómo que el festi era ayer? Pero no, ayer fuiste de festi. De entradas por chiquetes barato. Ah, las vi a 10 ayer. Pavos. 10 pavos. Y dije de una. Hostia. La vida holandesa, tío, la vida holandesa. Y si no, aquí vamos a la entrada 30 minutos antes del festival. Y fuimos para allá. Vale. Y pillamos la entrada 30 minutos antes. 30 minutos, pero claro, estaba ahí al lado, supongo. 30 minutos antes que... Sí, sí.
Alerta de rebelión. La entrada normal era 60 o 70 pavos. Inukta Yu Atis. Regalado. La entrada normal era 60 pavos y no sabías regalado. ¿Qué hablas, tío? Claro, lo clave es eso, que están regalando, ¿no? Ya. 10 minutos antes, tío. Y no había, y supongo, estaba soldado, supongo. Qué pepino, ¿no, tío? Amsterdam, sí, literalmente Amsterdam, tío. Ya no. Literalmente Amsterdamiano. Amsterdamiano, shit. Soldautísimo. Soldautísimo, El soldautismo, tío. Una corriente muy llevada en el siglo XVIII. Soldautismo. Amsterdam, la venganza. Amsterdam 2, la venganza. El autismo de los soldados, soldautismo. Chevin, Chevin, Chevin. Oh, Chevin, Chevin. No, un Chevin. A ver, voy a hacer chopeo. Chopeo. Técnica milenaria creada por Skrillex. Chevy Countdown. Shipkin. ¿Dónde estás? Dum dum dum. Na na na. Chevin Clown. Creada por Martin Garrido. Ajá. Creada por Martin Garrido. Na 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 na, ¿se llama así? Me mola. Don't
Ya vuelvo, dejo viejo. Vale, entonces le quito aquí menos. Mola, mola, mola bastante. Ya vuelvo, dejo yo grande. Un día era un tema diciendo eso. Oh, podría ser un tema futurcore. Me mola. No sé la verdad, o sea, la esta es la Clara, Thalia, Finn. Y eso dice, no sé qué dice. Creo que está en polaco. Finn. El cliente me ha dicho, haz algo con esto, un dubstep con esto y no sé qué dice. Clara, Thalia, Clonia, Svenia, Finn. And Tinken, algo así. Ni fucking idea. Ni lo sé. Ni me importa. La idea es que suene cool. Se entiende un poquillo que dice. O sea, se entiende un poquillo. Si es el que lo ha grabado, seguro que lo entiendes. Pero suena choppy y ya está. Bien, bien. Bien.
Chipkin. Chipkin. Claro. Sadia. Calla. Suena. Bueno, yo me voy a dormir ya que... abres tu stream, ¿no? Me haces reemplazo, ¿no? Porque solo quería... O sea, solo habría por acabar esto. Y digo, lo voy a grabar. Oh, sí, y ya está. Sí, es que mañana me despierto a las 6, tío. Vas a dormir. Sí, tío, me despierto a las 6. Es que mañana tengo que estar en Varna, tío, para correr. Y... Sí, lo sé, es temprano para mí. Pero mañana tengo que despertarme temprano. Tengo que estar a las 8 en Barcelona. Y tengo que despertarme a las 6 para coger el tren a las 7 y estar a las 8 ahí. Nada, vida de ejecutivo empresario, tío. Está saliendo curro, tío, estos días, así que... Hay que aprovechar. Porque estoy tanqueando, farmeando para... ¡Amsterdam! Exactamente. Soy puto. De técnico de sonido. Puto profesional. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Todo guapo, ¿sabes? Pum, llegas, trabajas y te vas. Nada, literalmente como que trabajo, ¿verdad? Pero. Sí, de tengo el sonido. En un auditory. Cam. Literalmente. ¿Abres tú? Bueno. Ah, sí, quería poner el Ugu. Había un Ugu que quería ponerlo. Un Ugu. Lo apuntaré. Ahorre. Estoy con otras cosas. ¿Tú qué estás ahorrando tú para algo? ¿O no? Tú estás viviendo la vida, ¿no? Claro. Como debe ser. No, After Effects y Preskit. ¿Preskit estás aprendiendo? Al final, ¿cómo va tu decisión de hacerte Fiverr? ¿O es una idea que la harás cuando seas sí, grande? Sí, que ahorro, sí. Ah, vale. Tengo 2K. Let's go. Yo tengo 1K para Amsterdam, 1K para el PC. Y viene con 0. Y viene con 0. Bueno, pero claro, es que tienes 2K, pero dentro de eso van los gastos o los gastos van aparte, ¿sabes? O sea, en esa cuenta vas, o sea, en esos 2K los usas también para pagar, supongo. Pedí 2K a mis padres. ¿Y si los devuelves ya? Grande. Sí, si hay que estoy a 0 ahora. Ah. Así estoy a 0 ahora. Ah, si los vas a devolver. Bueno, guay, tío. Si llevas poco tiempo, en verdad. Bueno, poco tiempo. A mí me parece poco tiempo. Dios, poquísimo tiempo. Bueno, aún no se los devolveré. No, la 314 a los padres. Nah. En cuanto cobre, les daré una parte. No todo. Claro, claro. Mentalidad de tiburón, tío. Y de trucha. Y de mamífero. Grande, grande. Bueno, claro, claro, poco a poco. De trucha. De trucha. Ajá. Mentalidad de ornitorrinco. Mentalidad de ornitorrinco, tío. Es la mejor mentalidad. Perry. Plaque. Placa. Como la además, que toca tu marca. Además tengo 750 pavos de depósito. Del alquiler, ¿no? Y tema... En cuanto en un mes vayamos de esta casa. ¿Y tema Laura cómo está? Sí, ¿vas a seguir viviendo juntos? Me lo devuelven, así que voy, Benny. ¿Tema Laura? Sí, o sea, ¿seguís viviendo juntos, no supongo? O sea, digo, guay, ¿no? En principio.
Laura se pira el 1 de junio en teoría. ¿Y viene Kevins? Viene Kevins. Nah, mejor swap de la historia. Y estaremos aquí hasta que vengas tú. Hostia, qué guay, tío. Qué guay, tío. Ojalá pille curro rápido. Ah, claro, a mí lo que me da como cosilla es, o sea, porque por ignorancia, más que nada, es que me pidan el curro lo de que tenga, ¿cómo se llama eso? Que tenga una casa, ¿no? Porque solo uno puede tenerlo, ¿no? O puede tenerlo más de uno en una casa. Lo de que tu nombre esté en la no sé qué de una casa, en el contrato de alquiler, ¿no? Es eso. O sea, ¿eso es un problema para encontrar curro? Lo vamos a poder tener todos. Así cada día. De todos modos, la idea es pilar el número S.I. provisional en el consulado. Vale, vale. O sea, ya cuando se acerque el momento me tendrás que hacer una masterclass. Que por ser europeos tenemos 4 meses para visionals. ¡Viva Europa! ¿Cómo voy a dormir, tío? ¿Cómo se supone que voy a dormir? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? No sé, es que a veces salta. Ah, bueno. Bueno, pones LOL, DRU, LOL, JOKE, o sea, JOKE, A, O, U, y creo que ya está. Y oh my god, OMG. Con esos es cosas, todas esas cosas se ríen. Por separado, claro. Si yo, drums. Pero se ha reído con pra. No, porque es que creo que también pra. Pilla. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Pra, la, la. No, es que creo que pilla cuando me río, también a veces como que pilla el LOL. Porque son, al final es lo mismo, ¿no? Representa lo mismo, pero no sé por qué lo pilla. Pra. Con pra no lo pilla, pero con LOL. 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 Ahora no, olvida. Me cuesta un poquillo. Me cuesta un poquillo. Tampoco es tan difícil, tío. Es porque va. Y el A. A. Y el O era. Guan. O con O. La O también, creo. O. Guapardo, tío. Literalmente 2050, tío. Bueno, my bro, maniga. Maniga, my bro. Aspalasnan, tío. Ya te enseñaré estas cosillas. Me quiero llevar, o sea, claro, tendré, o sea, mi idea, tío. Nah. Mi idea, tío, es ir allá y tener alguna cosa segura. Y después, de alguna manera, tío, venir aquí otra vez, como hiciste tú, y llevarme las cosas para allá. Pero claro, supongo que la mejor opción es en coche, porque puedes llevarte más cosas. Y no sé si tú quieras hacer algo así, pero, o sea, claro, sería lo ideal, tío, llevarme cosas, porque no voy a ir con todo para allá. Entonces, hacer un poco la 314 y hacer la técnica Ivan Forro. Pero bueno, tío, ya lo haremos, tío. Ya hablaremos, tío, ya cuando queda tiempo. Para pasar ITV. Ah, vale, eso mola. Pues vale, tío, vamos hablando, bro. Cuídate mucho, descansa o no descansa, ponte a hacer kicks. Como tú desees, pero... Podremos cuadrarlo. Pronto. Lo cuadraremos, lo hablaremos y disfrutaremos. Pero cuando dais es algo seguro. ¿De qué quieres currar? De puto. En el red light. Yo voy a poner una terracita ahí, tranquilo, con una light bastante red. Y ahí a comenzar a saludar a la peña. De eso soy fijo. No, de lo que sea. En principio de lo que sea, pero si encuentro algo de lo mío, pues mejor, tío.
Porque yo también me siento motivado, tío. Me gusta trabajar de técnico, la verdad. Pues vente a mi curro. O sea, sí, me daría igual, la verdad. Sé cocinar menos 3. O sea, sé cocinar lo mínimo. Pero, o sea, soy muy buen trabajador. Soy el mejor del mundo. No, pero algo así. Que bien vendrá. Sí, eso sí, me dijo que él, que estaba pensándoselo muy seriamente, de dejar el curro. Necesitamos gente. Vente ya. A ver, lo único que me de esto, que me impide lo de... O sea, que me impide. Que quiero quedarme aquí es por el verano, tío. Quiero pasarlo aquí porque aquí hay mucho curro de bodas y tal. Y puedo farmear bastante aquí. Y aparte, como me voy... O sea, tendré tiempo para alistarme y tal. Aparte, o sea, para prepararlo todo. Y en septiembre estar ahí de uno. El 1 de septiembre... A ver, ya si algo comienza a tener más claro, que el 1 de septiembre quiero estar ahí. 1 de septiembre, que supongo que es cuando la gente también... Hay oportunidades y tal. Pero comenzar a buscar curro ya desde julio, agosto. Comenzar a buscar... O viendo qué empresas hay, ¿sabes? Y cosas así. De lo mío, de lo mío. Ya cuando esté ahí, ya a cualquier cosa. Entonces esa es la idea. Y comenzar a hacer currículums y tal. Quiero comenzar ya, tío. Comenzar al menos a hacer algo de Dutch. Algo de holandés, tío. Entrar a aprender, tío. Porque me veo que lo necesitaré. Sí que en inglés guay, pero molaría, tío, saber unas nociones, tío. A ver si me pido el Duolingo. Sí, Duolingo. Tengo que descargarme el Duolingo y meterle caña. En esos momentos muertos y tal. O algún cursillo. Me han dicho que, o sea... 30 minutos al día. 30 minutos al día, hostia. Pero me han dicho también que si aprendes las 100 palabras más usadas del idioma... Y aprendes más que yo. Te ayuda también bastante. 30 minutos al día. ¿Tú haces 30 minutos al día? Es que, claro, 30 minutos al día son 30 minutos al día. Pero claro... Voy a darle caña, tío. Voy a darle caña, tío. Porque me motiva. Me motiva también aprender un idioma nuevo, tío. Y si de esto puedo hacer el salto al alemán, sería increíble. Sería bastante increíble, tío. Increíble y motivador, tío, la verdad. Hacer el salto al alemán. Mira, de ahí, o sea, por leerlo, lo puedo entender algo. Puedo entender, yo speak, que speak sería como en inglés, yo hablo un bet poquito, Netherlands, mar, pero, ¿no? El mío no es niet good, tan bueno, ¿no? Niet es como no, tan bueno o sí, ¿no? Claro, porque si lo lees, haces como un poco la relación con ¿cómo se llama? Con el inglés y puedes esto. Pero seguro que escuchar esto sería escuchar como escuchar chino, ¿sabes? It's that will speak head got crack. Claro, yo lo leo así como full español y entonces, claro, seguro que la pronunciación no... Está como el culo, pero claro, al leerlo sí que más o menos intuyes palabras en inglés. Ja, ja, ja. Is it will I speak? Como yo hablo un buen griego. Igual lo he dicho mal de todos modos. Nah, profesor, no puede ser, tío. Ni el profesor lo sabe. No, pero sí, tengo que meterle. Porque el orden de las palabras es complicado. Tengo que meterle. Bueno, más bro, maniga, más G. Me las piro. Tengo que hacer la entrega esta y me voy a dormir. Grande. Vamos a hablar. Eso último era algún de ella, me gustaría hablarlo bien. Algún día me gustaría hablarlo bien. Pero ojo al traductor, es la palabra. Si has dicho que no, Braut. Braut, la verdad. Porque, o sea, se ve que conjugarlo y todo. Grande, 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 grande. Mola, tío. Grande, es nada. Tudo de lo que he aprendido. Todo lo que he Pero llevo más de 600 días. XD, tío. XD. Maldito Duolingo. XD. 2 años, tío. What the fuck, Maldito Duolingo. Podrías hacerlo mientras comes, Pero tío. Pero es eso, a 5.000 al día vas lento. Mientras comes cena y comida, sé que es un palo, pero cena y comida puede ser tardar 20 minutos. Sí, era más. ¿Por qué te ha baneado? Sería tío? La repolla. Ah, por polla, ¿no? Tengo que quitar polla. Polla no es tan polla, ¿no? Polla no es tan polla. Te ha baneado por polla, tío.
Spawn protection. Pero bueno, bro. Baneadito. Lo siento, pero me voy a ir. Polla, polla, polla. Aquí, polla. No me deja hablar. No te deja hablar. Tienes que decirlo en alemán. He tenido que recargar. Tienes que decirlo en alemán. Ay, en alemán, en Dutch. ¿Cómo sería polla en Dutch? Sería... Deck. Deck. Todo mal. Todo mal. Deck. Buah, tengo ganas, en verdad, tío. Ahora que me has puesto la idea esta de... Ahí, buscarte un lugar y tal, vivirme. Tengo ganas, tengo ganitas, tío. Se viene. Bueno, señor. Caballero. Don Quijote. Me la aspiro. Buena nit, buena noche, buen noche. En ese como es en verdad. No sé cómo es en verdad. Bro, esto mola. Bro, bro, bro. Bro, bro, bro. Nos vemos próximamente. Dale. Buenas noches. Nos vemos, tío. Buena nit. Bye. Quiero poner una. Voy a poner una en este. Poner en este. Y que salgan créditos. Bye, señor. Adiós.